Okay, I think that we are going to start in this moment. Okay, as I told you yesterday, the idea of today is that we are going to do a quick review of the, you know, the present, the you know, all the tenses. So the present continuous, the simple present, and the going to. So if you have any question while I explain that, please let me know. If you have any doubt, please just let me know, right? Como les dije, pues vamos a hacer un repaso rápido de lo que son los tres tiempos que habíamos visto. Para que si tienen alguna duda, me lo vayan preguntando, digamos, en el momento. ¿Listo? So, en un segundito. A ver, si les estoy compartiendo pantalla, sí. This one. Bueno, se me guardó con esto. Okay, we are going to start in this moment, all right? So we are going to start with the present continuous, right? We are going to start with the present continuous. So let's do it in this moment. Lo voy a explicar en inglés porque, pues igual ustedes ya como saben los temas, ya me pueden ir entendiendo un poquito más las cosas. Igual, si no, pues me van haciendo preguntas ahí mientras lo explico, ¿no? So, the present continuous, I know that this is easy for you. This is a piece of cake for you. I'm sure about that, you know? So, remember that this, we only need the ing to the verb. We put the verb to be, and that's all. For example, yo estoy enseñando inglés. I am teaching English. Yeah, so that's, I think that that's easy for you. Yo no estoy enseñando inglés. I am not teaching English. Estoy yo enseñando inglés. Am I teaching English? So remember that for the questions, we put the verb to be at the beginning. Yeah, so let's, for example, she's dancing salsa. Ella está bailando salsa. Now for question, ¿está ella bailando salsa? Is she dancing salsa? They are running. Ellos están corriendo. ¿Están ellos corriendo? Are they running? All right. So, wait a minute. So, for this, how do you ask me, for example, ¿estás viviendo en Vélez? Ask me that question. ¿Estás viviendo en Vélez? ¿Cómo era esa pregunta? ¿Estás viviendo en Vélez? So, are you viviendo, living in Vélez? Yeah. So yes, I am living in Vélez. Or no, I am not living in, wait a minute, living in Vélez. All right. So that's the, you know, the sentence. Now, wait a minute. Estamos acá. Okay, now for example, ¿está Camila trabajando? Is Camila working? Yes, she's working. No, she's not working. I think that you don't have doubts about that, ¿no? Creo que no hay dudas de este presente continuo. O si hay alguna duda, no sé, de cómo hacer estas preguntas. That's easy. Because now we are going to move on to the simple present. So remember, simple present is to talk about the things that we usually do. Let's say, I am studying English. Estoy estudiando inglés. I study English. Yo estudio inglés. We don't need the verb to be and the ing. Ya para eso no necesitamos el verbo to be ni el ing, ¿cierto? That's all. So for example, I am teaching English. Estoy enseñando inglés. Now. Yo enseño inglés. I teach English. Digamos lo en weekends, all right? That's all. Now, for example, for the questions, we put the do and does. I mean, ¿estás viviendo en Vélez? ¿Tú vives en Vélez? ¿Está ella bailando salsa? ¿Ella baila salsa? Cuando el verbo no diga anduendo, sino el verbo diga vives, baila, trabajas, sin trabajando, pues preguntamos con do o con does, ¿no? So, for example, here we ask, ¿estás viviendo en Vélez?
How do you ask me? ¿Tú hablas francés? Francés es French. ¿Cómo me preguntarían esa? ¿Tú hablas francés? ¿Cómo creen que sería esa? ¿Tú hablas francés? ¿Cómo has asked me that? Muchachos. Yeah, very good. Do you speak French? Great. No es que estás hablando francés, sino tú hablas francés. Do you speak French? Yes, I speak French. But no, I don't speak French at all. I don't speak French, right? That's all. Entonces, siempre que recuerden que si les pregunto con el do, negamos con el do. En este caso, don't. Now, for example, if you want to ask me, ¿tu hermana qué? ¿Tu hermana juega básquetbol? Does your sister play basketball? Basketball. Preguntamos con das, porque no estamos preguntando que si está viviendo, entonces no iría con el is y el ing, sino does your sister play basketball? ¿Tu hermana juega basketball? Yes, she plays basketball. No, she doesn't. También tengan en cuenta eso. Normalmente en las conversaciones que yo normalmente tengo, hay aprendices que dicen, profe, me va a preguntar otra vez y yo les digo do. Ah, entonces dicen, bueno, estamos en presente simple. Niego con don't o hablo normal. Les digo das. Ah, bueno, presente simple también. Niego con doesn't o hablo normal. O el verbo lleva la S. So she doesn't play basketball. That's the simple present. Do you have any question about that? ¿Tienen alguna pregunta de ese presente simple? Or no? All good? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Remember that I usually ask questions with the WH questions. Siempre hago preguntas con las WH questions. ¿Sí? Now, for example, what did you do in your free time? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Entonces, decir, yo trabajo, yo estudio, simplemente I work, I play, yo juego lo que sea, I study English, whatever. ¿Listo? O también les pregunto siempre, what are you doing now? ¿Qué estás haciendo ahora? Si me dicen, what are you doing now? Si me dicen, I am, no sé, speaking, or I am talking, estoy conversando, lo que sea. ¿Sí? I am drinking water, whatever. Es para que tengan en cuenta esas preguntas, como, what do you eat in the, for breakfast or for lunch? ¿Qué comes para el almuerzo? Si me dicen, I eat rice, chicken, whatever. Yo como arroz, pollo, ¿sí? That's all. Now we are going to move on finally to the future with the going to. Pues ahora nos vamos a ver con el going to, ¿no? Tenemos presente continuo, presente simple. Now the going to is easy for you, right? It's really, really easy for you. So look at this. We only need the verb to be. The going to and the verb goes normal. No matter if we are talking about she, about he, about it, we put the verb to be and the go no, goes normal. All right? So here we have. Teníamos una frase. Yo estoy enseñando inglés ahora. Yo enseño inglés los fines de semana. Ahora, yo voy a enseñar inglés mañana. I am going to teach English tomorrow. Ya habíamos preguntado. Estás viviendo en Vélez con presente continuo. Tú hablas francés, presente simple. Now, how do you ask me, for example, vas a another verb. ¿Vas a nadar este fin de semana? How do you ask me that question? No. ¿Cómo sería? ¿Vas a nadar? Do you go? Para eso, entonces vemos acá. Siempre que yo como, recuerden que la conversación, siempre lo que voy a hacer es, una parte les pregunto y otras les pregunto a ustedes. Les digo, por ejemplo, pero tradúzcame, vas a trabajar. Entonces, ustedes identifiquen el tiempo. Vas a trabajar, pues estamos hablando de futuro. Entonces, ya saben que va con el going to
Iba con el verbo to be. Entonces vas a nadar mañana. A ver, ¿dónde tenemos acá? So, are you going to swim tomorrow? So, yes, I am going to swim tomorrow. Oh, no, I am not going to swim. I am not going to swim tomorrow. ¿Ya? Aquí tenemos pregunta y respuesta en los tres tiempos fundamentales que hemos visto. Presente continuo, presente simple y futuro. Ahora aquí teníamos en estos... Aquí, en presente simple con tercera persona. Ella, tu hermana, juega básquetbol en presente continuo. Camila está trabajando. Ahora vamos a preguntar... que si... Wait a minute. Vamos a preguntar, Cristian... Otro verbo que no hemos visto. Cristian va a viajar a Tunja mañana. Entonces, ya saben. Empezamos con el verbo to be. En este caso, de Cristian estamos hablando con his. Entonces, is Cristian going to travel? Va a viajar to Tunja esa semana. This week, o este fin de semana, this weekend, para que tengan en cuenta cómo hacer esas preguntas, ¿no? So, look at this. Is Christian going to travel to Tunja this week? Christian va a viajar a Tunja esta semana. Yes, he is going to travel to Tunja this week. Oh, no, he's not going to travel to Tunja this week. That's all. Y ese es eso como tal el presente continuo. También el futuro, perdón. Any question? Do you have the question or no? All everything is clear or good? Recuerden que también les voy a hacer preguntas en cada con las WH question. For example, let's say, what are you going to do tomorrow? ¿Qué vas a hacer mañana? I am going to study, work, play soccer, whatever. Yeah. What else? Digamos, where are you going to go next vacations or next holidays? ¿Dónde vas a viajar? ¿Dónde vas a ir? No a viajar, sino a dónde vas a ir las siguientes vacaciones. I am going to go. Usted me puede decir I am going to go. Me puede decir I am going to travel. I am going to go to Bogotá. Yo voy a ir a Bogotá. Yeah. That's all about that sentences. Who has any question? ¿Alguien tiene alguna pregunta? De lo que es esta, de lo que son esos tres tiempos. No. Everything is clear or no? Gracias. Oh, claro, bueno, muchachos, pues precisamente, ¿alguien quiere intentar la conversación de los que están acá? ¿Alguien quiere intentar una conversación como para que la vayan viendo con esos tres tiempos? Somebody wants to try a conversation. No. Como digo, la idea es que se arriesguen para que precisamente el día de la evaluación, pues no los coja como sorprendidos, ya que precisamente dejé precisamente hoy esta clase para, hay unos que tenían ya los temas ya entendidos, hay otros que no, precisamente para hacer el repaso. Entonces, digamos, ay, no, perdón, vamos conectando los micrófonos, por favor, silenciamos acá. Entonces, de acuerdo a eso, ¿Quién quiere tener una conversación? Who wants to try the conversation? Who wanna try it? ¿Nadie? ¿Nobody? Dime. Porque hay tan pocos estudiantes. No sé si fue que ayer no presté atención o qué.
No, 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 simplemente como dijimos que íbamos a hacer el repaso, entonces, pues no sé, hay unos que me escriben que ya tenían pues como claro digamos, los tres temas principales. Pero estás hablando del también está ahí en esa plantilla lo que es el pasado, simple. Ah, no, sí, es que esa es una que, esa es para el cuarto nivel, o sea, ese todavía no. Sino que lo tengo aquí junto todos los cuatro de estos, pero estamos haciendo el repaso ahorita de esos tres de acá. Yo no es que o sea, yo tengo claro, pero sí hace falta practicar y realmente no he practicado. A ver, vamos a intentarlo con Jolimar. We are going to try it with Jolimar. Okay, teacher. Okay, let's start. So I'm going to ask you some questions, then you ask me some questions. So first of all, where do you live, Jolimar? Where do you Yeah. live? I live in Cimitarra, You live. Santander. Okay, who do you live with? Who do you live with? Who do you live with? I live with my husband and my daughter. Your daughter. Is your daughter studying? No. She's 3 years old. Ah, 3 years old. She's a baby. Yes. All right, 3 years old. Good, good. What is your husband doing in this moment? Husband doing? You told me that you live with your daughter and husband, or who? No, I don't Okay. remember. You told me that in this moment you are living with your daughter and with Yes. your husband, or no? Husband, sí, yes. My Ah, husband. cousin. Okay. I understand. So, your cousin. All right. So, what is your cousin doing in this moment? I don't know the she he ¿cómo diría? He go to outside, no sé. Él está fuera, ¿quieres decir que él está afuera o algo así? O Sí. okay, you can Ahorita say, no. okay, Dor, you can say he's outside, él está afuera, simplemente he's Outside. outside, yeah. He's outside. Eso. All right, now, what are you doing in this moment? What are you doing? What are you doing? Yeah. I am going to practice English. Okay, in this moment you don't need to use the doing. En ese caso no es necesario utilizar el doing, sino quiero decir I am practicing, estoy practicando, practicing. Okay, you're Practicing. practicing. Okay. English. English. Yeah. Okay, so do you like to play, do you practice any sport? Do you practice any sport? No, I don't practice any sport. You're practicing sport, right? Do you read books? Yes, I read books, but along information class. Okay, class information. Yes. All right. Tú en este momento me querías decir solo, o sea, querías decir solo información de la clase, solo. Yes, In this case, we use just. Solo, este alone es para decir yo soy solo, pero solo que no estoy con nadie. okay. Okay, Just it's just. okay. I read just Yeah. information or class information. Class information. All right. So what do you usually do in your free time? What do you usually do in your free time? I in my free time really I study jobs study Okay. no No more. more. All right. And what about cook? Do you like to cook? Yes, I like cook.
cook. I cook pizza. I cook Why? bread. I cook yogurt. Okay, you can say yogurt, yeah. Yes, okay, good, very good. How often do you cook? How often do you cook? How often do you cook? Do you cook? Okay, I cook every day, or Yes. yes, In this every day, case, yeah, in this case, every day. usually cook. Okay. I am not. I No. am usually no. I usually. Usually. Yes. All right. That I that. cook every day. I cook every day. Every Yes. day. All right. Yes, I cook every day. What about? Let me see. What are you going to do tomorrow morning? What are you going to do tomorrow morning? I'm going to. I going to clean my house. Right. Yes. Yeah. Tomorrow morning. Tomorrow morning. What else? What about tomorrow night? What are you going to do tomorrow night? Tomorrow night, I going to. I'm going to start the class. You're going to start a class? Yes, no. Yeah, but tomorrow, but tomorrow, but at night. I mean, at night. Yes, at night. Ah, yeah, you study at night. See, at night. All right. Right. So, where are you going to travel next vacations? Where are you going to travel next vacation? I don't know travel this year because the situation, The situation, yes, the situation. yes, I how do you say pandemia? Tell me, How do you say pandemic, the pandemic? pandemic, the Yes, pandemic, yeah. the pandemic. Ah, yeah, because of the pandemic, it's difficult, no? Yeah. Yes. It's not safe. All right. Okay, now ask me a question. What do you do in the morning? Okay, in the morning, what do I do in the morning? I don't know. I wake up at 8 a.m. I don't know. I sometimes chat. I answer some chats on WhatsApp. And that's all. No more. Okay, I do you like dance? Yes, I love to dance. I haven't practiced because of the pandemic, but I used to dance and I love to dance. Okay. Which dance do you like? To dance? Which dance? Yeah, you can say which dance do you like to dance? Which dance do you like to dance? Yes. Well, I like to dance merengue, salsa, reggaeton, but I'm not good at dancing salsa. I'm not really good. What about you? Are you good? Yes. You're good dancing salsa? Yes, I dance salsa very good. All right, great. Another question? No, nothing. No more? All right. No Okay, more. that was really good, Yolimar. Es un ejemplo muy claro, así como lo acabamos de hacer con Yolimar, de cómo hacer la evaluación final. Bueno, obviamente. Falta Oh, practicar. no, 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 que de hecho iba a decir que. Te hice de pronto preguntas, no, pero creo que la mayoría fueron que conozcas, pero creo que te hice una o dos preguntas que de pronto hubo algunos que de pronto no lo hemos visto o algo así. Pero bien, pero la verdad lo hizo muy, muy bien Yolimar. That was really good. Me entendió las preguntas, supo formular las preguntas, entonces, digamos, en este momento vamos bien hasta lo que hemos visto. ¿Quién más?
want to try another conversation. Somebody wants to try it or no? Nobody. O sea, recuerden que la idea es pues, que se vayan arriesgando para que pues, la evaluación final no les dé nervios, porque hay muchos que les dan nervios. Igual ya hay varios que también me han escrito precisamente para mañana. ¿Para mañana qué? Para mañana hacer las conversaciones. Cuando vamos a tenerlas en la mañana, o sea, digamos, yo les voy a llamar. Y cuando nos vamos a tener en la mañana y otros en la tarde. Entonces, pues ya saben, si no quieren hacer la conversación ahorita, si de pronto, no sé, por cualquier razón, pues simplemente me pueden escribir y la hacemos mañana por llamada. ¿Listo? No questions, no doubts. Ok, listo, muchachos. Eso era hoy, como les dije, hoy simplemente la idea era el repaso. Era para que si alguien tenía alguna duda, pues nada, llegaran hasta ahí, hasta que todos quedaran como parejos, como tal. Entonces, ya saben, cualquier cosa, pues me pueden escribir al WhatsApp y listo. Eso sería todo. So then, you know, see you next week. We don't have class tomorrow, so remember that we see you on next week, okay? So bye bye, that's all for today. See you. Gracias. You're welcome, bye bye. Bye bye, teacher. Bye bye, see you.